Buenas tardes a todos. Hoy volvemos con nuestro programa Hablamos de Libros y volvemos a retomar en nuestras entrevistas telefónicas, nuestras entrevistas a través de las líneas, aquellas personas que no podemos entrevistar en directo, desgraciadamente para nosotros. En este caso estamos con Virginia Rodríguez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos vean. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien, estoy muy ¿Cómo bien. estaba? Vamos a ver, Virginia es alguien muy conocido para lo que ya tenemos una edad, porque la hemos visto en muchas series de televisión, la hemos visto incluso en temas de teatro y tal. Lo que no la conocíamos era en esta faceta nueva, por lo menos para mí, y si ha sido anterior, perdóname y me lo rectifica, que es Es de nueva, que, es nueva. exactamente, que es de escritora. Es decir, Virginia Rodríguez está haciendo algo curioso porque creas el mundo juvenil con el mundo de la ciencia ficción. Cuéntanos un poquito quién es, o quiénes son Lía y Roma en este maravilloso libro que acabas de, bueno, que presentas mañana además en la Feria de Madrid, ¿no? Sí, mañana voy a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid, de 8 a 9, mañana sábado, y de 8 a 9 de la De tarde. la tarde. Y sí, de la tarde, ahí en la caseta 237 de Lantia. Entonces, pues Lía y Roma, pues ¿quiénes son? La verdad es que decir exactamente quiénes son es desvelar una parte importante de la trama y con mucha sorpresa, porque es una gran revelación saber quiénes son de verdad. Claro. Pero así ahora lo que puedo decir, pues Lía es una niña de 12 años, que bueno, pues que tiene su mejor amigo que se llama Zack, que le gusta mucho pues las investigaciones, están en el cole, entonces les gusta mucho investigar y pues averiguar quién ha sido el que ha hecho, el que le ha robado la merienda al compañero de clase, porque siempre van ahí por las buenas causas, ¿no? A ellos les gusta y se montan una base de investigación y todo. Que es un friki de los VHS y de todo el ochentero, porque no es su época, evidentemente, porque ellos son del año 2010, pero bueno, pues influenciado por sus padres y le gusta mucho y además destripa aparatos de VHS, le gusta saber cómo funcionaban todos esos aparatos y tal. Son peculiares los dos. Además, Lía, pues es muy característica porque lleva unos mechones azules, en fin, tienen mucha personalidad estos dos, Lía y Zack, del año 2010. Y luego Roma, pues es una chica de 21 años que pues le gusta mucho el rock. También es peculiar porque, bueno, va un poco, no atiende mucho a las normas, entre comillas, de lo que se supone que está establecido. Por ejemplo, las redes sociales es algo que a ella le aburre soberanamente, no entiende el estar enganchado a una red social y el tener que hacer, pues, que si un hashtag, que si un tal, que no le interesa para nada. A ella le gusta la música, bailar, salir por las noches a un sitio que le gusta mucho de Malasaña y escribe, le gusta escribir y ella está estudiando periodismo. Y entonces tiene como un sueño, más o menos tiene pues una idea en la cabeza de lo que le gustaría ser, que está pues por esa vía de escribir, ¿no? Y entonces pues estas dos personas, luego pues eso, hay que leer para ver Hay que ir leyendo, hay que ir leyendo, ¿no? hay que ir leyendo para ver qué pasa con ellas. Sorprendente también que fusionas con ellos, con este tipo de personajes, y fusionas el mundo de la ciencia ficción, ¿no es verdad? Has creado un poco Sí, esta porque novela al ambiente joven para la gente, porque entiendo que por lo que hemos podido empezar con ella, porque nos llegó hace poco y hemos podido empezar a leerla, con lo cual nos estamos divirtiendo bastante, tenemos que decirte, pero está dirigida a la gente más joven, ¿no? claro, en un principio estaba, o sea, mi idea, yo tengo una hija de 11 años y como que yo cuando tuve la idea de lo que quería, de a quién quería dirigirme o qué historia quería contar, tuve claro que quería contar una historia que mi hija, con la que mi hija se sintiera identificada, o sea, que a mi hija le enganchara. Pues, y así como digo mi hija, digo pues todos esos niños de a partir de 12 años Exactamente, ¿no? que se enganchen, ¿no? Era como la ilusión de me encantaría que lo leyeran y les gustara el libro y se engancharan. Después ya todos ya sabemos que no es fácil esa tarea Claro, es difícil, es para los difícil. chavales. Es difícil. Entonces, bueno, ha ocurrido que efectivamente a chavales de esa edad les ha gustado mucho, pero a mayores también, También. porque juega con la nostalgia, juega con las aventuras que leíamos cuando, o sea, como que todo el mundo me dice que le ha llevado a esas aventuras que leíamos cuando éramos pequeños.
y que tanto nos gustaban y que al final es una aventura y encima tiene muchas cosas de la época, ¿no? De los 80 y los 90. Sí, porque ya la portada, ¿no, Virginia? Va en esa línea, ¿no? Claro. Una portada muy ochentera, claro, muy... La portada, además, es que se supone que el libro es formato diario. Estamos leyendo el diario de Lía y de Roma, pero la portada es el diario de Roma, en concreto. Entonces es como una serie de recortes de lo que a ella le gusta, por eso está ahí la música y todo. Es como si estuviera forrado de todo lo que a ella le gusta, porque luego eso veremos que es un diario que se va entrelazando. Van uniendo los dos personajes y tal, ¿no? Además, al meterte en la ciencia ficción, digamos, has roto un poquito tú el concepto de lo que es la literatura actual más juvenil, que se estaba enfocando en dos caminos. Era uno, por un lado, lo muy romántico, meloso, romanticismo, y por el otro lado, el mundo de los vampiros. Tú entras por el medio, ¿no? Es decir, tú ni quieres vampirismo ni quieres romanticismo de este meloso, ¿no? Exacto, yo quiero aventura. Es que yo quiero divertirme, yo quiero que la gente se divierta cuando lo lea y sí que es verdad que también me dicen que los personajes son muy entrañables, que te quedas como con ellos, que eso es muy bonito. Claro. Y luego yo quiero pues los viajes en el tiempo, que es algo que de lo que va la novela, de viajes en el tiempo, y es algo que a mí me fascina y es como un mundo como que te lleva por ahí, es la ciencia ficción, ¿no? Que te lleva a un lugar que es imposible vivir aquí, pero que lo meto en un universo, lo meto en un mundo tan real como el, o sea, es que es el Madrid de ahora, casi actual, te diría. Entonces, pues la definición de las calles, el recorrido que hacen es exactamente como está Madrid, no hay ningún cambio de ningún tipo. Entonces, lo único que cambia es que viajan en el tiempo. Claro. Y ahí es donde está pues el entretenimiento puro y duro, o sea, la aventura. El divertimento del viaje en el tiempo, bueno, pues como ha habido series hace poco en Televisión Española que han funcionado con el viaje en el tiempo, y entiendo que un poco todo eso sigue funcionando. ¿Cómo nace este libro, Virginia? ¿De dónde nace? ¿De qué necesidad nace este libro? Porque pues que ya tienes tu ocupación siendo empresaria, profesora, actriz de teatro, que no es que tu vida sea un aburrimiento, ¿no? No lo es y no paro de... No, pero mira, fue justamente en el parón que hemos vivido todos, en este confinamiento, el año pasado, y fue mi mejor amigo el que además le conozco desde... que está un poco Zack, el personaje inspirado en él, ¿no? Que lo conozco desde los 9 años y es como un hermano, me conoce a la perfección. Entonces, fue él quien me mandó un mensaje en mitad del... Pues a la segunda semana del confinamiento, no te creas, al principio. Y me dijo, ¿por qué no aprovechas esto y escribes? Porque tú escribes bien. Digo, ¿yo qué voy a escribir? Si no he escrito cosas de adolescente, como yo qué sé, como muchos adolescentes que escriben que no... Pero yo nunca he escrito nada, ni un guión, ni, no, es que yo no, tal. Que esas cosas que también te das cuenta de las trabas que uno se pone, no puedo, ¿sabes? Y él me insistió, bueno, tú piensa, dale una vuelta, a ver qué te gustaría contar. Y a partir de ahí, pues eso, me metió la espina, me picó y dije, oye, pues no es tontería, déjame pensar, por lo menos pensar. Y de pensar, pues me ocurrió lo de pues que iba para mi hija y también se me ocurrió una imagen. Tuve una imagen y esa imagen es la que luego desarrolló el libro. Ha ido desarrollando en el libro, ¿no? ¿Te ha servido para algo tu experiencia profesional en el aspecto de que, bueno, el mundo de la actuación o el mundo incluso del profesorado como profesora? ¿Te ha servido como base para lanzarte o realmente el libro está muy fuera de esa línea, muy fuera de tu línea del conocimiento que uno pueda tener como actriz? Porque tú muchas veces sabes que los que nos movemos en el mundo de la cultura bebemos muchas cosas, muchas veces de otras cosas que hacemos para generar cosas nuevas, ¿no? ¿Esto es el caso de Lía y Roma o realmente va independiente y ha sido una catarsis momentánea de decir, ahora voy a escribir y soy escritora y me quito de en medio mi parte de actuación? No, yo creo, no tanto la actuación, pero bueno, sí, la actuación, pero yo sí que creo que ha ayudado mucho o que ha tenido que ver la experiencia que tengo en leer guiones. Ajá. Porque, claro, la cantidad de guiones que he leído a lo largo de tu mi vida, claro. sí que vas sabiendo pues qué funciona, qué no funciona, qué tiene más ritmo, qué tiene menos ritmo, cómo deberían ser los personajes, qué arco tienen que tener los personajes, todo eso sin darte cuenta, en el fondo, pues a lo largo de leer, pues que si uno en teatro, que si uno se quede todos los guiones de las series, tal, pues sí que algo queda en la cabeza. Entonces, a la hora de estructurar, porque luego yo aquí
antes de ponerme a escribir, hice una estructura, pero claro, de esas de pizarra y de poner ahí y parte uno y parte, o sea, así que tú, me volví a con la guitarra. No, exactamente, que tú no pensaste escribir lo que va surgiendo, tú te organizaste, no, bien el trabajo antes de empezar, ¿no? Me organicé, hice un mapa de tramas, con las tramas y todo. Entonces, cuando ya más o menos tenía la pizarra que encajaba y que en este acto tenía esta cantidad de giros y que no sé qué, ahí es cuando dije, vale, lo tengo claro en mi cabeza y ahora sí que arranco. Pero eso es que probablemente tenga mogollón de fallos y que seguramente si alguien que se dedique de verdad a esto me diga, hombre, pues seguro que esto si lo hubieras hecho así, pues claro que sí. Pero seguro, sí que el aprendizaje que uno lleva encima, ahí es donde se nota. Pero o sea, tiene, ya sabía cómo moverme ahí. Claro, también tiene tu personalidad, también tiene tu forma de ser, tu forma de entender las cosas, y es como al final te viene un libro, tiene esa aportación importante que es la del escritor, hacer las cosas como uno considera, ¿no? Y en este caso, pues tú claro, la has hecho a base de trama, a base de ese concepto de trabajo que tú has tenido siempre, bueno, y lo has desarrollado de esa manera, ¿no? ¿Cómo te encuentras eso? A momentos previos, porque tú has vivido los estrenos de series, los estrenos de teatro, ¿qué está haciendo este momento previo a presentar tu obra, llamémosla, al público en general, en una feria tan importante del libro como es la de Madrid? ¿Cómo te sientes? Pues unos nervios que... Claro, aquí, bueno, se parece un poco, sí, a estrenar una obra de teatro, quizá. Lo que no tengo es la presión de que se me va a olvidar el texto, ¿no? Ah, no, es una no, cosa que a los actores nos pasa mucho, que es como, me voy a quedar en blanco y se me va a olvidar todo el sí, texto. Sí, bueno, sí, pues en este caso no hay texto, aquí sí que tengo que ser yo misma. Exactamente, ¿no? Y ya está. Pero bueno, sí que está la cosa de, ¿vendrá alguien? ¿No va a venir nadie? La gente... ¿Interesará? ¿No le interesará? Hombre, no tengo ni idea. Lo primero que uno quiere es que de momento que no llueva. Pongamos caso, ¿no? Que tú sabes... Bueno. Chaparrones de... No, mire usted, chaparrón de septiembre, no, por favor, que no ha venido el chaparrón. Pero, que venga pasado pero, mañana. ¿Va a llover, ¿no? O qué? No está previsto. Por eso, pero es que ¿cómo? Siempre, siempre habitualmente, en todas las ferias que hemos compartido con... eso siempre la palabra del día anterior era eso. Primero que no llueva. Ya después vendrá la gente, no llueve, pero que no llueva, aunque ni es una tormentita. Exactamente, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Habrá Lía y Roma 2, 3, 4? Porque te lo digo por una cuestión. En Amazon hemos visto que existen dos Lía y Roma con dos portadas distintas. ¿Son el mismo libro? Sí, es la continuación. Es que ya está vale, la segunda parte. Ah, que eso es lo que no sabía, creo que me había sorprendido. O sea, sí, tú presentas ahora la primera parte, pero ya está la segunda en funcionando, ¿no? También, ya está, ¿no? La segunda, exacto. Lo que pasa es que la primera parte la tengo con Círculo Rojo. Sí. Y son, es a través de ellos con los que sí, pues, voy de la mano de ellos a la Feria del Libro. Y la otra no, la otra es independiente. Y la pues también por una cuestión de que lo tenía muy claro también en la cabeza cómo debía continuar la historia, uh-huh, y pues ¿a qué esperar? Ya dije, mira, lanzo la siguiente, que claro, fue como a los 3 meses, pues super, pero ya la estaba escribiendo desde antes, desde el año pasado también, pero la terminé y todo, y dije, pues mira, ya la lanzo y ya están las dos, porque ahora estoy con otra idea que tengo y la estoy empezando a desarrollar. O sea, que al final la cogió el gusto sí, a tu de escribir, ¿no? Sí, porque no puedes parar, es un enganche, ¿eh? De repente sí, tienes sí, una idea y necesitas desarrollarla, o sea, es que sí, es así. Pero es la misma, volvemos a Lía y Roma, ¿sería Lía y Roma 3 o ya o te sales de ese juego? Oh, pues de momento no, de momento se queda en biología porque está bastante bien cerradita, sí, la segunda no, ¿verdad? Parte además es el triple de aventura, claro, es porque los viajes en el tiempo sí que son... a sitios divertidísimos y pasan mogollón de cosas muy muy chulas y cierra la historia de una manera tan tan redonda que de claro, momento lo dejo ahí, pero tengo una idea rondando en mi cabeza de cómo sería una tercera parte, si quisiera me podría poner aquí, pero he decidido ponerme con la otra historia, dejar un poco al bueno, de Roma, que descansen y que vivan su vida un poquito. Y que exactamente, que vivan un poquito, que disfruten un poquito y tal. ¿Crees que, y eso te lo pregunto porque tienes mucho mucho conocimiento, ¿crees que sería pasable a una serie, pasable a una película para jóvenes? Pues mira, te diré que un alto porcentaje de la gente que lo ha leído me ha dicho es como si estuviera viendo una película. Ajá. O quiero que se haga una película de esto. Porque, o sea, y eso es maravilloso, claro. Es muy mucho, pero muchas veces, de hecho hay comentarios por ahí en Amazon de es muy cinematográfico, es como ver una peli. Y me lo ha dicho mucha gente. Y entonces, no te creas que lo tengo ahí también en la cabeza, oye, pues no es tontería que se lo lea quien se lo tenga que leer. Exactamente, para ¿no? que lo valore.
porque sí, es una historia juvenil que la verdad es que es muy... Y sobre todo porque hacemos poco cine juvenil en España. Yo entiendo, vamos, entiendo. Exacto, igual es que por eso. Exactamente, nosotros o hacemos mucho, o hacemos cine familiar, que es verdad que afortunadamente estamos haciendo cosas muy interesantes, o hacemos cine ya mucho más serio, mucho más formal, pero no vemos por ahí esas películas jóvenes que todas no llegan de Estados Unidos o de Francia, sí, que a su mayoría, sí, y que al final nos enamoran a todos porque, pues eso, porque los que tenemos ya una edad disfrutamos de ver a la gente joven lo que está haciendo, la gente joven porque está viendo las cosas, claro, que están haciendo, y son eso que al final podemos, claro, ir todos juntos y disfrutar de una manera, ¿no? Claro. Hay una cosita que yo quería preguntarte, porque yo soy un fan absoluto del Ministerio del Tiempo. ¿Alguna referencia a lo de las puertas? ¿Alguna referencia? A lo de las puertas tuyas, porque tú también tienes puertas en tu ley, sí, de Roma, ¿no? Las puertas. ¿Tienen alguna referencia al Ministerio del Tiempo o no tiene nada que ver? Son conceptos distintos. No tiene nada que ver, son conceptos distintos. Es que luego vas entendiendo de dónde salen... Ay, espera un momento que me está hablando. Sí, no te preocupes. Está hablando Alexa, ¿vale? No, es que luego se descubre, vale, qué es lo que hace esa magia de las puertas, de dónde está, o sea, está explicado de dónde salen esas puertas. Que salen de un sitio, sí, particular, te lo digo por aquellos que veamos particular. El título, exactamente, aquellos que veamos, porque más el título de la segunda, ¿no? O creo que la segunda, las puertas del temporales o de la primera, ya me he liado. No, la primera es las puertas temporales, exactamente, la segunda es el código secreto, exactamente. Pues efectivamente, como sí, el título de la primera, por eso te quería preguntar, ¿no? Para que quedara, sí, claro, que efectivamente no tiene nada que ver el concepto, no tiene nada que ver la idea, no, simplemente que, bueno, que coinciden que puertas, todo el mundo tenemos puertas al final. Cuando ves o lees mucho sobre viajes en el tiempo, se puede viajar en el tiempo de tantas maneras, atravesando paredes, tocando un objeto, o sea, tú te puedes inventar cómo. En mi totalmente caso, tenía que ser puertas, pero son puertas por un que se abren y se cierran, y se abren y se cierran aleatoriamente, y se abren y se cierran en sitios distintos cada vez. Exactamente. O sea, no es una puerta que está en un sitio solo, sino que van abriéndose y cerrando, y de repente en el sitio más, en mitad de Madrid. O sea, que es que no tienes que ir a por la puerta. Esa era una de mis últimas preguntas. Y Madrid, ¿no? Es decir, tú es, los dos, sí, libros es Madrid. ¿Conocen, sí, podremos conocer los que, o aquellos que no conozcan Madrid, pueden conocer un poco Madrid a través de tu libro? Pues que sí. Que siempre es una parte muy interesante de tu libro, ¿eh? De las referencias, claro, que cómo está definido, ¿no? Madrid, y cómo te mete en el libro. Pues fíjate que eso no, yo no pensé que la gente me iba a decir eso, que lo bien que es está, o sea, como que te imaginas perfectamente todo, por dónde caminan, cómo van, y te imaginas Madrid perfecto, claro. Y eso yo, pues bueno, me salió de una manera natural la descripción de cada sitio, pero porque amo el barrio de Malasaña, que es donde sobre todo ocurre, pero no todo ocurre ahí, pero sí, gran parte. Un barrio espectacular, ¿no? Un barrio precioso. Sí, es precioso. Entonces, pues, también como viajan en el tiempo, pues cómo estaba antes, cómo está ahora, o sea, las diferencias que hay en el barrio y todo eso está puesto. Y luego también está, pues, la zona del Retiro, está la Puerta del Sol. Bueno, hay varios sitios y si te vas ya a la segunda parte, está la Puerta del Sol en el siglo XVIII, y es una locura, porque ahí la documentación fue otro viaje, o sea, sí, ponerme, ¿no?, a ver, a documentarme, a ver cómo estaba, a ver mapas, a ver cuándo se hizo la construcción de esto, de lo otro, está todo fechado y está todo clavado, o sea, como es, no me he inventado nada, ningún dato. O sea, no has querido recrear tanto, sino que en esa parte era absolutamente real, era es como real estaba. Todo. Todo de lo que hablan, todos los sitios son reales. Es que es muy importante hoy en día, ¿verdad?, el tema del turismo literario. Se está imponiendo, porque necesitamos nuevas modalidades turísticas. Y en el caso de determinados libros que tratan bien ciudades o espacios a visitar, es verdad que es un atractivo para mucha gente, ¿no? Y en este caso comentas que es un libro que está muy bien trabajado en ese sentido, que la gente lo va a entender perfectamente y que va a poder recorrer con el libro en la mano esos espacios, decir, oye, pues mira, esto es lo que recrea, puede ser interesante, ¿no? Es bonito, sí, es muy bonito. Y por un poco por terminar, en el resto de cosas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el mundo de la actuación, el teatro, que además el tema de que seas también empresaria y toda la historia, en temas de esto de escape room, ¿no? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese tema después de una pandemia como tan gloriosa como la que hemos vivido? Pues mira, remontándonos. Pues mira, afortunadamente todo va. Vale, es decir, el secreto de Madrid empieza mañana, justamente. Ajá, también, mira, arrancamos la quinta temporada ya. Fantástico. Y,
Y ya, ya tenemos, pues está muy bien, ya tenemos muchas reservas y está yendo estupendamente. Luego, pues es el próximo fin de semana, justo el que viene, nos vamos a Málaga con el Rocky, que es el Rocky Horror Madrid Show, el espectáculo que produzco, junto con Javier Fernández del Amo, y nos vamos a Málaga. Y luego también estamos en Halloween en Madrid. O sea, que eso también sigue, sigue su curso. Pues ya sabe que si pasa por Córdoba, no nos debe de visitar. Si pasa por Córdoba, no nos debe de llamar, queremos a ver qué tal. Hombre, ¿sabes? Pues Córdoba no hemos ido nunca, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Habrá que venir a esta ciudad que nos tenéis abandonado muchas veces, las grandes compañías y las compañías medianas, nos tenéis abandonado muchas veces y no nos queréis que los cordobeses disfrutamos de vosotros. No, sabemos que son complicaciones que surgen y el tema, pero no, bueno. Pero Córdoba iremos, ya seguro, lo voy a decir yo, el que tenemos que ir para allá. Yo, pues mira, me alegro un montón de que, digamos, esté remontando profesionalmente por ese lado también la crisis, que es verdad que compañeros lo han pasado muy mal. Y bueno, y encantado de que haya, que esta crisis que hemos, de pandémica, te haya significado que dos libros tuyos estén en el mercado, porque nosotros hablar de libros y disfrutar con los escritores de las cosas que más nos gustan, junto a todo lo demás que te da la cultura. Así que, pues espero que te guste, seguro. Ya me dirás si te gusta. Seguro, te mandaré un WhatsApp diciéndote que es precioso. Además te diré una cosa, se lo voy a entregar a una gran lectora también, que es mi sobrina, que tiene 12 años, y seguro que lo va a disfrutar, sí, porque además esta es que esta es del equipo de las vampíricas, entonces la tengo que, estoy reconduciendo, la que no he entendido la palabra, de que hay otro, hay otros niveles de lectura que también son bonitos, a ella le encanta y seguro que le va a encantar. Pues ya me contarás, que me hace mucha ilusión. Sí. Virginia, muchísimas gracias por atender a nuestro micrófono, le hablamos de libros en Blanco Sobre Negro. Y bueno, la revista Blanco Sobre Negro está a tu disposición, Blanco Sobre Negro Televisión está a tu disposición y Onda Góngora Radio está a tu disposición. Para cualquier proyecto cultural que tengas, de verdad, ponte en contacto con nosotros, que siempre tendrás un hueco importante en la medida que nosotros podamos ayudar, siempre estamos ahí. Muchas gracias, Virginia, por tu atención. Fenomenal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.